Shalom, shalom, buenas noches a todos desde el barco pirata en el Templo de Pasos. Hoy es una noche muy emocionante por muchas razones. La primera de ellas, mi amigo y mi hija bruta, Rab Ariel, a quien muchos de ustedes seguramente conocen. Hace muchos años que no teníamos oportunidad de estar cotidianamente cerca, contiguos, como para hacer cosas juntos, desde la época en que ambos vivíamos en Carmiel, ya fue una otra encarnación, otra generación, y ahora, Baruch Hashem, estamos a 8 pisos de distancia, y esto es un muy buen inicio para el estudio y para compartir y demás. Bienvenido. Okay. Bienvenido con brajada a todas las dimensiones de esto. Contento también estar con ustedes, y espero que juntos hagamos buenas cosas. Aumentamos la luz en el mundo, cada uno en su lugar. Practiquemos lo que estudiamos, cumpliéndolo en la realidad. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y no hay casualidad. Si el Creador me trajo aquí a 8 pisos de mi querido amigo, Rab Daniel, significa que es para algo bueno. Hay que siempre usar todos los medios que uno tiene para algo positivo. Y creo que una de las cosas buenas que podemos hacer es intentar dar juntos charlas y Torah y iluminación. Bezrat Hashem, otro punto que me emociona sobremanera es lo siguiente. Les voy a contar de lo que vamos a hacer ahora. Es la primera vez que lo hacemos en el Templo de Pasos. Hace muchos años que personalmente, y muchos rabanimas en esto, todos los años en el correr del mes de Elul, nos ponemos a estudiar, a buscar indicios que nos enseñen qué tipo de año se viene. Un año de hacer qué cosas. Un año de esperar qué cosas. Un año al que predisponernos cómo. Una de las herramientas que hemos usado los últimos 20 años muchas veces es buscar en todo el Tanaj, en todos los escritos sagrados, versos o expresiones que nos hablen algo específicamente de este año por su valor numérico. Y no me acuerdo si el año pasado lo hicimos en la aún llamada entonces Comunidad de Torá. Lo hemos hecho muchos de estos últimos 20 años. Y hace un par de días me di cuenta que era completamente propicio hacerlo de vuelta, lo conversamos juntos. Y me puse a buscar en el Tanaj donde hay un pasuk, un verso con valor 5783, que es el año que empieza ahora nomás. Y ustedes saben, hemos hablado tantas veces de la perfección matemática del Torah, la perfección matemática de los escritos. No, por favor, quien tiene el micrófono prendido, es un buen momento para apagarlo por ahora. Y entonces nos pusimos a buscar. Y hallamos como tantas veces que la Torá nos quiere sorprender cada vez más. El Kadosh Baruj Hu hizo un puzzle tan hermoso con los números que representan todo detrás de los textos, que de pronto nos encontramos que en el Tanaj completo hay 2 versos en total. En los 929 capítulos que hay en el Tanaj, hay lugar para 2 versos con valor 5783. ¿Cuánta más fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que, primero, como vamos a ver a lo largo del próximo rato, ambos versos dicen cosas extremadamente parecidas, son complementarios, se parecen a eso que estudiamos, por ejemplo, juntos, en videos y, por ejemplo, en el libro El Arte de Soñar el Mundo, cuando Paró, el faraón, tiene 2 sueños consecutivos y que son obviamente metáforas de lo mismo. Entonces Yosef le dice, mira, tus 2 sueños son uno solo, y se te repitió porque viene ahora mismo. Y yo humildemente tengo una sensación muy parecida, y eso me es enormemente grato. De modo que creo que lo que tenemos que pasar a hacer es empezar a contar, vamos a contar 2 historias. Las vamos a contar de modo muy básico, para que nos sirvan de contexto, y cada historia nos va a llevar a los 2 desenlaces que estamos buscando. La primera historia se encuentra en
la Parashá Balak, en el libro Bamidbar, Números, capítulo, ¿qué capítulo era? ¿32? Creo que capítulo 32, ya les confirmo, donde nos encontramos al mago Bilam. No, perdón, capítulo 22. Nos encontramos al mago, al brujo Bilam, de quien sabemos cosas de modo medio nebuloso. Por ejemplo, la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que él es pariente de nosotros, que él también viene de uno u otro modo de la casa de Labán, el suegro de Jacob, el padre de las cuatro esposas de Jacob, y que de ahí es que resulta ser, hay exégetas que dicen que él es hijo de Labán, hay exégetas que dicen que es hermano, hay exégetas que dicen que el padre de él en realidad es Labán. Y ahí ya empezamos, porque Labán, todo lo que sabemos de Labán es que es un hechicero, es un idólatra y es un estafador. Entonces, ahí tenemos el primer paneo de la cuestión. Nuestra historia empieza al inicio de la parashá de Balak, cuando el pueblo de Israel está yendo por el desierto, se están acercando a la frontera con Moab y con Midian, y los rumores, las historias de lo que ha pasado con el pueblo de Israel en los últimos años. Eran esclavos en Mitzrayim, eran esclavos en Egipto, pero eso pasó, porque el Creador los tomó para sí, destruyó Mitzrayim de modos increíbles, los sacó al desierto, les dio la Torá, les hizo innumerables milagros. Y todo ese rumor se ha ido corriendo, y a donde llega el pueblo de Israel, los pueblos que están cerca empiezan a temblar. Pero el pueblo de Israel no parece tener ninguna intención de atacar a nadie. Y siempre a lo largo de estos años vienen a atacarlo a él. Y cada vez tenemos una historia nueva. Cuando estamos acá, Balak ben Zippor, que es rey de Midian, de Moab, perdón, y que también es un brujo harto reconocido, que hace otro tipo de brujería que la que hace Bilam, ve que el pueblo de Israel se está acercando a su frontera y dice: a este pueblo mi brujería no es la que lo puede vencer, pero sí la brujería de Bilam. Porque Bilam tiene dos habilidades fundamentales. La primera, lo que él maldice es maldito, lo que él bendice es bendito, o al menos eso es lo que se oye de él. Y la segunda, de esto vosotros conocéis también, sabe calcular los momentos propicios para cada cosa. Bilam va, cuando va a maldecir a alguien, lo va a maldecir en esa fracción de 3 segundos y un tercio en que para el Creador es propicio el enojo. Y si es propicio el enojo para el Creador, es el momento de levantar todo el rigor contra quien quiere maldecir. Y de esa manera las maldiciones funcionan. Entonces, Balak manda algunos siervos, mensajeros, lo que sea, allá a la Mesopotamia, donde estaba Bilam, cerca del río Éufrates, y le dice: Balak te precisa, ven con nosotros. Bilam no es tonto. Bilam tiene un montón de malas cualidades, pero no es tonto. Él sabe que en realidad hay Hashem. Bilam tiene, dependiendo a qué exégeta apuntemos, tiene más o menos dotes de profecía, pero tiene dotes de profecía. Ve cosas que otros no ven con su único ojo. Y Bilam sabe que solamente con permiso del jefe de arriba puede hacer lo que le están pidiendo. Bilam tiene revelaciones divinas únicamente por la noche, de modo que sugiere a los mensajeros: quedaos a dormir aquí conmigo y mañana veremos qué es lo que Hashem me permite hacer. En la noche, Hashem le dice unas cuantas cosas. Primero, Hashem, de alguna manera, le moja la oreja, como decíamos en el Río de la Plata, le dice: ¿quiénes son esos tipos que están acá? Porque no son tipos honorables, son mensajeros del rey.
Y Hashem como que trata de provocar a Bilam a que vea que no está siendo objeto de un gran honor porque le estén mandando unos mensajeros. En todo caso, si él quiere el honor que cree merecer, para cualquier cosa tiene que esperar que le manden gente de rango alto. Pero después, cuando Bilam le pregunta, Hashem le contesta: no vas a maldecir al pueblo de Israel y no vayas con ellos. Por la mañana, Bilam comunica a los mensajeros: Hashem no me deja ir, no voy a ir con ustedes, váyanse y díganle eso a Balak. Balak entonces entiende que tiene que mandar gente de más alto rango y prometerle todos los honores y riquezas a Bilam. Piensa que Bilam se está haciendo desear porque quiere que lo traten mejor. Lo cual también de alguna manera es cierto porque Bilam es enormemente vanidoso. Y es su vanidad lo que lo pierde. Es todo lo contrario de la humildad de los tzadikim y de los profetas verdaderos, que saben que todo está solo en manos de Hashem en realidad. Bilam quiere hacerse notar que él es. Balak le manda mensajeros mucho más altos, le manda ministros, y se los manda con promesas de enormes honores y enormes riquezas. Y Bilam vuelve a decirles lo mismo. Vuelve a decirles: esperen la noche aquí y mañana les voy a decir de qué se trata. Bilam, de alguna manera, en ese momento le insiste al Creador. Bilam vuelve a proponerse ir con ellos. Y el Creador, cuando el hombre pide para sí, esto lo vamos a ver mejor todavía en el desenlace, pero como enseña la Gemara en Brajot, ¿no?, allá donde el hombre quiere, pide ir, hacia allí es conducido. Y que sea conducido allí no quiere decir que sea conducido en un lugar bueno. Quiere decir que es conducido a donde él pidió ir. Y en el caso de Bilam y en tantos casos, ese lugar es la propia perdición por completo. Pero entonces Hashem le permite ir. Hay un desliz interesante. Hashem le permite ir con ellos. Ahora, en español, cuando decimos con, no tenemos una segunda palabra que quiera decir más o menos lo mismo. En hebreo, sí. En el hebreo de la Torá, el con, en el cual meramente va uno al lado del otro, o en paralelo, pero no hay ninguna conexión verdadera, en hebreo se dice et. Y el con, en el cual de verdad estamos juntos, todos juntos, y nadie nos va a vencer. La idea más. Uno estamos juntos cuerpo, estamos juntos yendo a un lugar. Más fuerte. Que dice, hay, estamos juntos yendo a un lugar, pero cada uno piensa otra cosa. Y hay otra que estamos yendo juntos porque estamos convencidos en la misma misión, en el mismo mandará, en la misma finalidad. Es decir, ir juntos pueden ir dos, pero cada uno piensa otra cosa, un interés completamente diferente. Ahora están juntos, mañana no. Cambio, imam es imi anibim chitzati. Estamos en conjunto. Pedido, estamos juntos en la idea. Y eso provoca que estamos juntos. Sí. Entonces el Creador le dice que puede ir itam, con ellos, pero no están de verdad juntos. Y le advierte: vas a hacer solo lo que yo te diga que hagas. O vas a decir solo lo que yo te diga que hagas, que digas. Bilam, de alguna manera, de acuerdo a algunos de los exégetas, de acuerdo a algunos de los perushim, de alguna de la manera cree que así como el Creador parece haber cambiado de idea, ayer no le permitía ir y hoy sí. Entonces dice: está bien, voy a conseguir que también me deje maldecirlos. Y entonces sale, pero no sale con ellos a cumplir lo que el Creador le acaba de decir. Sale a hacer lo que ellos quieren que él haga, y tiene pendiente ver cómo se arregla con el Creador al respecto. Y entonces es cuando pasa el punto que nos va a interesar en particular. Bilam tiene una mula sobre la que monta toda la vida. Si atendemos a las fuentes del Midrash, no solo la monta para trasladarse de un lado a otro, sino que es también su compañera sexual.
Bilam está viajando con la mula y Bilam está completamente ensoberbecido. Tiene un cortejo de ministros de un rey poderoso que lo siguen y que están para él y que lo creen enormemente fuerte y poderoso. Y está a punto de recibir honores enormes y riquezas enormes. Y eso es lo que quiere un hombre como Bilam. Solo que un hombre que está pensando en esas cosas y que está en esa actitud, no hay ninguna posibilidad de que tenga visión espiritual alguna mientras está sintiendo y pensando así. Así que, por más profeta que fuera, cuando aparece de repente, en medio del camino que recorre con su mula, un ángel con su espada de fuego desenvainada, Bilam no lo ve. Hay también algunos de los exégetas que explican que en general un hombre no ve ángeles y que si un hombre ve ángeles se muere. El caso es que después Bilam va a ver al ángel y no va a morir todavía, o casi, pero técnicamente va a estar vivo. Pero la mula, en cambio, sabemos que animales escuchan un espectro de sonido mucho más amplio que el nuestro en general, ven un espectro de luz mucho más amplio que el que vemos nosotros, y esta mula en particular ve al ángel parado en medio del camino con su espada de fuego desenvainada, y la mula se asusta y se desvía. Y Bilam no entiende por qué se desvía la mula, y entonces le pega para que vuelva al centro del camino por donde tiene que ir. Y entonces van por un sendero entre viñedos. Y entre los viñedos hay dos muros. A cada lado hay un muro como de piedra. Y van por ahí y el ángel aparece en el medio de vuelta con su espada de fuego desenvainada y furioso. Y la mula otra vez ve al ángel, se asusta y se desvía. Y Bilam vuelve a pegar. Y entonces una tercera vez, pero esta vez el ángel se posiciona en un lugar muy estrecho. Van por un pasaje muy estrecho en el que no hay a dónde desviarse. Se la mula lo ve y cae. La mula se agacha, la mula se cae, la mula se muere de miedo y no sigue avanzando. Entonces Bilam le pega otra vez. Y cuando Bilam le pega otra vez, pasa algo que estaba preparado desde el principio de la creación. Enseña a nuestros sabios que en el sexto día de la creación, justo ahí cuando estaba empezando a entrar Shabbat, cuando se venía el crepúsculo, Hashem creó varias creaciones especiales, 10 en número, creaciones que eran para un momento específico en algún punto de la historia y nada más. Una de esas es la boca que sabe hablar de la mula. El creador en ese momento abre la boca de esta mula de modo que puede hablar la mula. Y la mula increpa a Bilam y le dice, ¿por qué me has pegado así? Y Bilam le dice, mira, te estás desviando todo el tiempo. Y la mula le dice, pero tú cabalgas sobre mí toda la vida. ¿Alguna vez te puse en peligro? No. Y entonces pasan dos cosas. La mula, después de hablar y de probarle a Bilam que había sido injusto y que había obviamente algo que él no sabía, la mula muere. Y entonces Bilam ve al ángel. ¿Quieres aquí meterte? No. Bien. En ese momento, cuando Bilam ve al ángel, es como vamos a llegar a donde queríamos llegar. Un segundo. Todo esto está, para quien quiera repasarlo, pues está mucho más detallado, por supuesto, en Bamidbar Números, capítulo 22. Muy bien. Entonces, perdón, cuando la mula le increpa a Bilam le dice, si yo ahora tuviera una espada en mi mano, el que tiene una espada en su mano es el ángel, ahora mismo te mataría.
Yo me imagino lo que debían estar pensando los ministros que lo siguen. Una de las posibilidades es que estaban ahí viéndolo, y ellos lo están llevando para que él mate a un pueblo entero con el poder de la palabra, y él a los gritos dice que para matar una mula necesita una espada. Yo creo que ahí empieza la vergüenza de Bilam de alguna manera. Eso lo piensa Omar Duan y de que el tema es así, ¿no? Bilam, para poder maldecir, necesitaba esperar a la noche, el tiempo justo, que es en Hatzot, en la mitad de la noche, justo en la mitad de la noche, que el Creador ahí es un minuto antes de la mitad de la noche, es el momento más rigor de la que hay en el día, en ese momento, hay un segundo, que según el Tosfot se puede alcanzar a decir nada más una palabra, y ahí puede maldecir algo que no hay como frenar esa maldición. Según la creación y la naturaleza, también las iluminaciones sagradas tienen sus reglas y comportamiento, que el Creador las ordenó de cierta forma. El Creador puso de que en la mitad de la noche, un minuto antes, justamente el medio de la noche es Hatzot. Y ahí ya empieza el rigor a endulzarse y a debilitarse. El minuto antes, el segundo antes, digamos, puede ser un segundo o dos, es el momento más fuerte de rigor, que ahí la maldición de Bilam se cumplía. Y no nada más de Bilam, porque la Gemara cuenta de que había un sabio, Rabbi Yosha ben Levi, tenía enemigos. Y agarraba, y él sabía que la gallina, cuando llega ese momento, se puede maldecir a la... maldecir y se cumple la maldición, hay una señal en el... ¿cómo se llama? En la cresta de la gallina se cambia un poquito el color, y él sabe que es el segundo momento que se puede maldecir, y él esperaba ahí para llegar a ese segundo y maldecir, y cuando llegó a ese segundo se quedó dormido, entonces otra vez probó, de vuelta se queda dormido, entonces dijo, quiere decir que el Creador no le gusta que haga eso, entonces no lo hizo más, pero Bilam no le molestaba mucho lo que el Creador quería. O sí, pero de todas formas era realmente su raíz, él venía de ahí. Entonces él espera a ese momento para maldecir. Pero ahora está en la mitad del camino, en el día. Puede maldecir a Namur hasta mañana, no se va a morir, porque hace falta llegar a ese segundo, a ese momento, que se va más bueno. Por eso dice, ahora necesito una espada. El tema que de todas formas sí dicen otros sabios, como también hay, también dice Ramadwan, y que él pasa vergüenza. ¿Por qué? Porque realmente depender de un segundo que hay nada más también significa vos no sos nada. Ya están las cosas preparadas para vos. El Moshe Rabbeinu, cuando quiere hacer milagro, le dice a Paró, decime cuánto quieras, que se vaya la plaga y se va a ir. Para mostrar que no depende de este minuto o este. Porque el Creador domina sobre todo y puede interrumpir todos los órdenes, también de las iluminaciones sagradas que él mismo puso, y cambiarlas. Pero la brujería no puede eso. La brujería puede usar lo que hay. Conoce con brujería que hay un minuto, un segundo, que puede maldecir, entonces va a maldecir. Pero lo que más le sale después al brujo, que el Creador es en esos 10 días que estuvo Bilam, creo que eran así, 10 días, estuvo Bilam ahí intentando maldecir, el Creador anuló los rigores en ese minuto. Entonces no hubo, las maldiciones no sirvieron para nada, al revés. No nada más que no maldijo, sino también él se concentra y se apega a esa iluminación del rigor que ilumina ese momento, pero en ese momento está iluminando bondad. Entonces le salen bendiciones. Él transmite lo que hay, y siempre ahí hay maldición y rigor, pero no hay maldición ahí, porque el Creador 10 días no dejó funcionar el rigor y le salen bendiciones. Lo que vengo a decir, cuando empezamos a sin salir del tema, es de que el problema es así. Primero, la mula habla diciendo, reprochando, tú te montaste encima mío, no nada más para viajar encima mío, también para tener relación. Seguro que es una vergüenza para un brujo, para un, aunque nosotros lo llamamos brujo, en su época él era un profeta. Era para el mundo era un profeta, de un nivel alto. Y escuchar que hace una cosa tan baja, eso era una vergüenza.
También ver que necesita una espada para matar a la mula, cuando la mula le está hablando y lo deja tonto, como saben, que la mula ve el ángel y él no lo ve, hasta que el ángel se muestra y lo deja ver. La mula lo vio mucho antes. Realmente la mula está haciendo cosas buenas para salvarlo a su patrón. Dice Ramadwali, también explica cómo los perros que se pueden matar para cuidar a su patrón. La mula se está entregando, aunque Bilam le puede pegar y la matar, y recibe amenaza de matar. Y dice, no, para que tú no te dañes, porque está el ángel. ¿Y qué pasa si está el ángel? Si él seguía derecho a donde está el ángel y llegaba al lugar donde está el ángel se quemaba. Porque el ángel estaba presentación en presentación, no nada más estaba por arriba, estaba en este mundo. En este mundo el ángel es fuego. Puede ser que no es fuego como es fuego espiritual, pero es un fuego que quema. Fuego que quema. Fuego que quema. El Sefer Hasidim dice, de la viuda Hasid, que hay veces, y yo lo vi, todos lo conocen eso, uno lleva un perro en la calle y de repente se planta el perro, no quiere moverse. Y lo tenés que arrastrar, la gente lo arrastra. Dice, si se te queda así. Dice, espera un poco, dice. No lo obligas al perro a seguir, porque seguramente está viendo algo que tú no ves. Y si tú lo obligas al perro a seguir y llega a pasar por ahí, este perro se muere después de poco tiempo. Así que cuando el perro se te planta en la calle y no quiere mover, espera un poquito y después intenta de moverlo. No obligarlo. Yo vi gente que lo obliga, lo arrastra. En este edificio vas a ver muchos casos. Sí, lamentable. Es un barco de personas con perro. Sí, sí, una cosa así. Bien, entonces estamos llegando al punto crítico de nuestro primer relato. Una de las cosas que nos vamos a encontrar que nos hacen la vida difícil o nos van a hacer la vida más fácil es que nuestro verso clave acá es uno de los versos tan peculiares de la Torá en los cuales hay más de una palabra que tenés que arrastrar su significado, estirar su significado para que la frase entera tenga sentido. Entonces, dice la Torá que Vaigal Hashem et einei Bil'am, Hashem abrió los ojos de Bil'am, quiere decir, hizo que Bil'am fuera capaz de ver al ángel, y Bil'am vio entonces al ángel de Hashem, parado, y no de Elohim, sino de Hashem, no del lado del rigor, sino del lado del Gesed, del lado de la piedad, venía este ángel. Y está ahí, parado en el camino, y su espada está desenvainada en su mano, y Bil'am le reverenció. Y le dijo a él, estamos en el verso 32 del capítulo 22, y le dijo a él, el ángel de Hashem, ¿por qué golpeaste a tu mula ya tres veces? De hecho, soy yo que salí a molestarte en el camino, porque tú saliste al camino contra mí. Y esto es muy interesante. Le dice el ángel que está hablando, las palabras son de Hashem, las palabras son de Dios. El ángel le está diciendo a Bil'am, mira, Hashem te dijo que salgas, pero no que salgas a hacer lo que ellos quieren que hagas. Que salgas, que los acompañes como si fuera, y que hagas, cuando llegues, lo que Hashem te va a decir que hagas. Pero tú no estás pensando en eso, tú no saliste al camino para hacer lo que te dijo Hashem hacer. Tú saliste el camino para hacer lo que tu soberbia te pide que hagas, lo que tu vanidad y tu deseo de poder y de riqueza te pide que hagas. Y estabas buscando cómo hacerle trampa a Hashem. Entonces yo salí a salvarte de eso. Yo salí a ayudarte a que no te pierdas. Y esto es muy interesante porque ahí viene nuestro verso, el verso 33 del capítulo 22 de Bamidbar, el verso que tiene valor 5783. El verso que nos va a hablar, uno de los dos versos que nos van a hablar. This is for you to sit down. No, por favor, cerrar micrófonos. Uno de los dos versos que nos van a hablar y vamos a tratar de entender qué nos van a decir del año que está a punto de empezar con la ayuda de Hashem en apenas tres días. El verso, se lo voy a leer en hebreo y luego les voy a leer en español la traducción más aceptada, porque si no nos vamos a perder acá en un mar de traducciones posibles. Batirani haaton batet lefanai ze shalosh regalim. Ulaina tetami panai
Dice el ángel de Hashem a Bilam: la mula me ha visto y se ha apartado de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo ya te hubiera matado a ti y a ella la habría dejado viva. ¿Quieres comentar algo acerca de eso? No, sí, hay mucho para hablar. Empieza tú. Vamos a empezar lo que explica el sabio Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que es el principal básico de la explicación de la Torah. Realmente el que tiene que morir aquí es Bilam, no es la mula. ¿Por qué? Porque el que va a hacer un mal hecho, el que está haciendo al revés de la voluntad del Creador, sabiendo, cuando el Creador le dice, Kibaruju, ese pueblo bendecido, significa, no nos sirve para nada que lo maldigas, y también es al revés de mi voluntad. Pero Bilam dice y piensa, como lo convencí al principio, que si me deje ir, al final voy a convencer también que me deje maldecir. Y justamente al revés, él no convenció a nadie nada. El Creador dice, ya que querés ir, y seguís insistiendo, te voy a hacer pasar vergüenza. Y no nada más que no vas a maldecir, sino tú mismo vas a bendecir. Así más bendecido va a estar mi pueblo. Porque aunque sea el peor brujo que hubo en la historia, que más odiaba a la Kedushá, la parte positiva de construcción del mundo, con brujería pura destrucción en la base. Entonces, él mismo es el que va a ser mi enviado para bendecir. Quiere decir que el Creador no se convenció. Lo primero que quiso es que el pueblo sea bendecido, y al ser que Bilam, el brujo, insiste ir a maldecir, dice, bueno, entonces seguí yendo para bendecirlo más todavía. Quiere decir, lo único que pasa es que hasta hoy. Pero el tema es así. El que tiene que morir aquí, y el ángel baja con una espada, ¿para matar a quién? No a la mula, a Bilam, al brujo. ¿Por qué estás haciendo algo que el Creador no tiene ninguna intención que hagas? Pero pasa otra cosa. Dice Rashi, dice nuestro sabio que explica la Torah, Gadol Kavod Abriot, es grande el honor de las creaciones, de las personas. Las criaturas. Sí. De todas las criaturas. En especial del ser humano. Pero en este caso sobre todo el ser humano. Sí. Hubiese dejado a la mula en vida, mañana la gente se hubiese reído de Bilam, el brujo, y van a decir, mira esta mula, con todo el brujo y toda la fuerza que tiene y todos los cuentos que hay una mula que no es nada más que una mula, un animal, que lo ganó, que lo venció, porque cuando ella abrió su boca y empezó a decirle las cosas en la cara a Bilam, Bilam quedó un tonto, empezó a decir, si tenía una espada te mato, pero ni la tenía. Es más, hay uno de los exégetas, no me acuerdo cuál, que dice que la mula tenía que morir a partir de ese momento, porque habiendo presenciado a la mula hablando todos los ministros, y siendo todos idólatras, seguramente le iban a convertir en objeto de culto. También, ok. Lo que dice Rashi es por el honor del brujo. Para que no diga Nime, tú, el gran brujo que se manda aparte, que sabe todo, que puede hacer lo que quiere, una mula. Mira lo que dice de él. Primero habla de la relación sexual que tienen. Aparte, le dices, tonto, sos un brujo, sos tonto. ¿No ves el ángel? Eso queda que ¿quién lo va a llamar ahora? Entonces, para que no pase vergüenza, matan a la mula, para que no puede quedar, que no quede un recuerdo de la vergüenza que pasó el brujo. Que se olvide el tema. Ahora. Más todavía. No, termino el... ¿Cuál es el ejemplo que Rashi trae también? Vemos lo mismo. Según la Torah, relación con animales está prohibida. Zoofilia. ¿Sí? ¿Qué pasa si un hombre tiene relación con un animal o una mujer? Es un pecado. Que si habría testigos y lo advierten antes. Porque no nada más si uno hace el pecado ese. Pero si tiene dos testigos que le dicen, tú vas a tener relación con el animal, o ti, una mujer, un hombre, lo que sea,
está prohibido, estás pasando por la ley de la Torah tal y tal y tal, y el castigo es tal, es que te van a matar. Y viene el hombre o la mujer y dice, no me interesa de nada y lo voy a hacer. Y lo hacen cuando los testigos ven. Esos testigos van a testiguar eso en el juzgado y esa mujer o ese hombre son muertos. Motiumat, lo matan. Ahora, dice la Torah. No, no lo matan de verdad, la Torah dice. La Torah dice que lo matan. Que merece la muerte, en general no mata. No, voy a hablar también. Voy a hablar eso también. Pero primero vamos a hablar lo que está escrito traduciendo las palabras. Lo matan. Pero ¿a quién matan también? Al animal. ¿Por qué? ¿Qué hizo el animal? ¿El animal qué entiende? No entiende nada. ¿Tú quieres tener relación con el animal? ¿Vas a matar al animal? Sí, para que la gente no diga, ¿ves esa vaca? Esa vaca es esta vaca que tal hombre tuvo relación con ella y lo mataron. O tal mujer tuvo. Para que no tenga vergüenza el nombre del hombre que ya lo mataron, también matan a la vaca, según la Torá. O al animal, ¿no? Ahora, hablando si matan de verdad o no, digamos que al ser que la Torá pone tantas condiciones, lógicamente nunca va a pasar eso. ¿Cómo va a pasar? Que uno haga un pecado, sí puede pasar. Pero que uno haga un pecado cuando hay dos testigos que lo están advirtiendo y van a ir a testiguar, y él sabe que el juzgado lo va a matar, hay que estar loco para hacer eso. Él va a decir, bueno, no, espero que se vayan. Y después hago lo que quiero. Hay que ser, por eso no pasa eso. La Torá dice, si sos tan caradura, tan loco, que dos personas te están viendo y van a testiguar y a vos no te interesa, entonces podés esperar 10 minutos que se vayan, por loco ya te mataste. Pero por eso hay que decir, no es el tema que realmente mataban a alguien por eso. El tema es la gravedad del acto, que si te hubiesen visto dos personas que hubiesen ido a testiguar, te hubieran que matar. ¿Entendés que la Torah, que el creador, no quiere eso de verdad? Bien. Es todo. Eso, así se entiende todo y no hay problema con el tema matar, no matar, no mataban a nadie. Sí. Bien. Ahora, en este punto es cuando precisamos un paracaídas. Precisamos entender qué significa de verdad este punto de inflexión en este verso, en este pasuk. El ángel no mata a Bilam. El ángel le enrostra a Bilam que Bilam intentó estafar al Creador y que eso no se hace. El ángel le deja saber a Bilam que merece la muerte. Pero ahora, en vez de matarlo, hace una cosa distinta. ¿Se acuerdan que antes Hashem le dijo a Bilam que vaya et estos hombres? Con estos hombres, pero no muy con. Que vaya con ellos, pero no juntos con una misma idea y con un mismo propósito. No, no. Bilam tenía que estar reservado. Reservado para recibir el dictado de Hashem. Ahora, cuando Bilam se ve avergonzado por el ángel y piensa que el ángel lo va a matar, intenta salvarse y le dice, bueno, yo también puedo volver a mi casa y ya está. Y el ángel le dice, no. Ahora anda con ellos, y no dice et, dice im. Ahora anda con ellos, anda, ya estás perdido. Ahora anda con ellos, porque eso es lo que vos querés hacer. Y no hagas nada que no sea lo que yo te voy a decir. O mejor, no dice no hagas nada. Dice no harás nada, porque no está en imperativo, está en futuro. No harás nada que no sea lo que yo te voy a decir. No está del todo claro si Bilam entiende su verdadera situación en ese instante. Bilam solo siente, pienso yo, que acaba de salvar la vida y que todo sigue como iba. Perdió una mula. Y todo sigue como venía y él va a ir y va a maldecir al pueblo de Israel y va a recibir gloria y va a recibir fortunas y todo eso. Sin embargo, en este instante lo que ha pasado, si nos posicionamos bien, es que Bilam, el mayor profeta de las naciones del mundo, Bilam, el brujo a quien acude un rey poderoso que no sabe qué hacer, porque confía que con su palabra va a lograr extinguir un pueblo, nada menos. Ese Bilam, a partir de este instante, como Paró el faraón en su momento, por ejemplo, y lo hemos estudiado largamente, pierde el libre albedrío. A partir de ahora, está en una recta final como si estuviera en un carro de la montaña rusa, y él ya no administra ni la velocidad
por la que se conduce hacia su destino, ni a dónde es que se dirige. Él solo cree que sí. Pero a partir de ahora todo va a ocurrir muy rápido. A partir de ahora él va a llegar donde Balac. Va a fallar una y otra y otra y otra y otra y otra vez en maldecir al pueblo de Israel. Cuanto más intenta maldecir, más bendice al pueblo de Israel. Hasta que Balac le dice: yo te pensaba dar tanto honor y tanta fortuna, pero vete sin nada porque Hashem te impidió ganarle. Todos saben que se trata de Dios. Todos saben que es el Creador el que está tomando las cartas. Pero este es el punto fundamental. En el verso de valor 5783, el malo, el brujo, el que quiere extinguir a otros, el que quiere estafar a Dios. Y miren que hemos si se fijan, todas estas expresiones que estoy usando están muy cerca de expresiones que hemos frecuentado últimamente. Hemos hablado de eso cuando hablamos de la realidad de nuestros días y de tanta gente mala que está haciendo cosas y que sabemos poco de lo que hacen. Fijaos, 5783, el pasuk viene a decirnos: el más malo de todos, que está ahí, cree que está en su momento de mayor gloria, pero está, esto se parece, si Silvia, si estás aquí, esto se parece a lo que hacemos en el Tarot Hasidí, y es precioso. El más malo de todos, en este momento en que él cree que está, se salvó y va a su momento de gloria, no, va a su perdición más absoluta, y la gloria es de Hashem. Y creo que es el primer pilar en nuestro estudio 5783. El resto es hacer tefilá para que ocurra y conducirnos para ello. Pero hay una insinuación, un remes. Hay unas ganas de que sea. Hay algo que parece hacer propicio que en este año, por supuesto, va a depender de que los que están del otro lado, o sea, el pueblo de Israel, en este caso, por ejemplo, de Bilam, tenía que merecer que Bilam fallara. Y de hecho, Bilam falla para sí mismo, pero a la postre logra hacer caer al pueblo de Israel en el pecado. No vamos a entrar en eso porque ya no hace a nuestro contexto. Pero es muy importante eso. Bilam va a lograrlo, no lo va a lograr con su maldición. Lo va a lograr diciéndole a Balak: este es un pueblo sagrado. Y si logras llevarlo a la promiscuidad, lo venciste porque se pierde en la bendición. Y entonces va a morir una cantidad de gente, y es todo muy malo. Pero Bilam ya está perdido. A partir de este instante, es solo el declive, y ya no le queda fuerza. Ese pequeño triunfo que va a tener, es merced a aquello que se dice, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ese pequeño triunfo va a ser por viejo, no por diablo. Ya no va a ser con poderes. Sus poderes no sirven para nada si el Creador lo frena. Donde va a tener éxito es donde va a dar un consejo muy perverso y parte del pueblo de Israel va a caer en la trampa. Solo ahí. ¿Queremos agregar algo más de este episodio de Bilam? Hay algo más para agregar. La diferencia entre Bilam y Balak. Balak es el rey de Moab. Realmente Balak tiene miedo que el pueblo de Israel entre a sus tierras y los saquen como los echen a todos. Ve lo que el pueblo de Israel hizo con los demás, con Sihon, con Og, conquistó muchos lugares que eran de Sihon. Y del gigante Og, que no había quien lo puede vencer. Era un gigante que Moshe Rabbeinu llegaba, el gran profeta de Israel, llevaba hasta los talones, de tan alto que era. Y lo mató. No quedó nada de todo ello. Conquistaron las tierras. ¿Qué dice Balak? ¿Qué va a dar conmigo? Nada. No les cuesta nada. Necesito una fuerza. ¿A quién puedo traer? Al mejor brujo, profeta en su época, el consejero del gran faraón. Era el mejor consejero era Bilam, era el brujo este. Ahora Balak sabe que el creador dio una orden no tocar a Moab. No hay de qué tener miedo, porque el pueblo de Israel tenía un prohibido. Alta, ser et Moab, no hagas
sufrir a Moab, no puedes hacer nada. Y el pueblo de Israel va a cumplir lo que le dice Hashem, estando con el profeta Moisés, seguro. Pero el miedo es el miedo. Es miedo. Balak tiene miedo. Bilam tiene odio. ¿Qué te interesa? ¿Por qué te metes con un pueblo que aún no te van a hacer nada? Tú no sos rey de Moab. Balak tiene miedo, está arregle. Balak manda a sus enviados con Ksamim de Yadam, brujería, en sus manos. ¿Qué dicen nuestros sabios? Balak sabe hacer brujería con la mano. Y Bilam con la mente, con la boca, que viene de la mente. Los dos juntos es una fuerza que no lo puede frenar. Está todo seguro aquí que ellos van ahora, sí, sí. Va a ser la guerra espiritual única con la historia. No era una guerra con... Era una guerra espiritual. Y el pueblo de Israel, mientras tanto, está tranquilo. Está ajeno a todo eso, porque lo único que sabe es que ahí está Moab y yo no les voy a hacer nada. Sí, el pueblo de Israel no está ni preparado. Saben que está el profeta Moisés, todos, pero bueno. Más dicen nuestros sabios, el profeta Moisés, cuando dice la Torá, lo cambia Israel que Moshe, lo cambia vive Israel que Moshe, no se levantó del pueblo de Israel. Otro como Moshe. Un profeta tan grande como Moshe. ¿Por qué en el pueblo de Israel? Lo cambia Israel, no se levantó en el pueblo de Israel. No se levantó en general, que hubo más grande que Moisés. Sí, hubo uno que era como Moisés, del otro lado. ¿Quién era? Bilam. Bilam era Shakul, era... Estaba al mismo nivel de Moisés. De Moisés para el del lado del mal, pero de todas formas de la fuerza espiritual, el mal contra el bien, estaban en el mismo nivel. Bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Bilam bendijo. Cuando Bilam bendijo, en vez de maldecir, perdió la fuerza. Ahí Moisés se levanta y Bilam se va para abajo. Ahora, lo que quiero terminar diciendo, que es una guerra espiritual. ¿Por qué es importante eso saberlo? Porque tenemos que compararlo con nuestra época. Este pasuk, este párrafo, que el valor numérico es 5783, que es el año que vamos a hacer, nuevo que vamos a festejar el lunes, quiere decir que ahora entramos no nada más en la guerra espiritual. La guerra espiritual ya estamos dentro de la guerra espiritual y cada uno lo sabe de una forma u otra. Hay gente que lo trae, lo baja muy primitivo. Pero en verdad, la idea es verdad. Lo que nos quieren hoy en día dominar, no es dominar nuestro cuerpo. Es democracia. Hacer lo que quieras. Pero yo te voy a decir lo que tú vas a querer. Yo te voy a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. No la verdad te va a decir. No la Torá, no la, ni la filosofía, no. Yo te voy a decir. Ese veneno... que es veneno comerlo y tomarlo, yo te voy a decir que lo mejor, te voy a hacer carteles tan grandes que tú vas a estar, no vas a poder sin eso. ¿Querés el cigarrillo? ¿Querés la Coca-Cola? Y no voy a decir cosas, ejemplos, porque cada uno te puede agarrar, y no, puede ser que me equivoco. Pero hay tanto. Eso es veneno. No es lo mejor, es lo que vos querés, es lo que tú pagas, todo tu dinero lo pones ahí. Eso es una guerra espiritual. Como está en la comida, está sí, y ni hablar hoy día, digo que está extendido todo. Sí, el que todos tienen derecho de todo, pero esto es una mentira, porque cuando ellos quieren te sacan todos los derechos de hacer lo que quieren, como pasó con la corona, por ejemplo. Pero es todo una mentira. Ellos te van a decir que está bien, está mal, no hay verdad de nada. Esa guerra ya estamos dentro de ella. Estamos ya, no sé cómo estamos. Pero ahora llega el momento de que de repente aparece un ángel con la espada en la mano. Y ahí dice, se terminó. De acá en adelante, el brujo se convierte en un robot. De ahora en adelante, se terminó. No supiste usar las fuerzas que tenías para bien. Entonces, de ahora en adelante, tú sos manejado. Ahora seguí. No a vos te van a vos no te van a matar. Te van a matar a la mula. La mula lo único que tenía era conseguir, era la que te trajo hasta aquí. ¿Sabes por qué te matan? La mata la mula, porque la mula te trajo hasta aquí. El camino que estuviste hasta ahora yendo con tu mula, ya no lo vas a ir más. Ahora empieza un nuevo camino. Ahora te van a matar. Tú vas a empezar un nuevo camino. Ahora tú no montas la mula, sino que nosotros te llevamos. Ahora hay una nueva mula, pero no es mula. Ahora hay un ángel que te lleva. Exacto. El creador te lleva. ¿A qué? Tú ahora empiezas a trabajar para el creador. Cuando tuviste la posibilidad de poder elegirlo,
elegiste el mal, ahora te sacan la posibilidad de elegir. Tú ahora empezás a trabajar para el creador sin saber lo que haces, sin, no te preguntan, tú hagas. Eso es lo que quería dar para poder después traerlo para nuestra época, que es lo que necesitamos. Creo que en este momento de la charla todos, los que estamos hablando y los que están escuchando, todos tenemos un montón de apellidos en la cabeza y de nombres de gente que se nos ocurre que son pedacitos del Bilam de ahora y que nos va a encantar ver cómo Hashem los lleva hasta terminar haciéndonos bien cuando querían hacernos mal. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, en la primera parte de nuestro estudio, lo que tenemos es este tan optimista punto de inflexión. Va a aparecer todavía que Bilam se para sobre una montaña y tira sus maldiciones. Son bendiciones. Él cree que son... Bueno. Es el templo de paso, digo, las cosas tiemblan, se mueven. Es el barco también. Van a parecer que están furiosos, van a parecer, ya está pasando en estos días, si se dan cuenta, de muchos lados, en muchos países y a nivel mundial. Hay muchos Bilamim, muchos Balakim, que dan la impresión de ser aterradores. Y a partir de ahora, con ayuda de Hashem, son conducidos a su propia perdición, que sepamos merecerlo. Vamos a pegar un salto. Después de este episodio, el pueblo de Israel sigue adelante. Terminamos el libro de Bamidbar. Moshe deja su legado en el libro de Devarim, de Deuteronomio. Moshe recibe la orden de subir a donde sube y morir. Ahí es muerto, y Hashem mismo se ocupa de darle sepultura para que no podamos convertirlo en objeto de idolatría. El pueblo de Israel entra a la tierra de Israel al mando de Yoshua, de Josué, pasa toda la etapa de Josué, la conquista del país, todo el libro de jueces, en el cual vuelve a pasar una y otra vez básicamente lo mismo, para que aprendamos cómo funciona. El pueblo de Israel está fuerte, está rico, vive en paz, incurre en la idolatría, se cae de esa manera, trata de modo perverso a la tierra sagrada que le da cobijo, y entonces es conquistado por los filisteos, por los filistín, y entonces el pueblo grita a Hashem pidiendo ayuda, que es lo que Hashem está esperando que hagan, y el pueblo hace teshuvá y promete que se van a portar bien. Hashem les manda un sofet, un juez, que es a su vez un salvador, que comanda la guerra, expulsan al enemigo, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que llegamos, terminamos el libro de jueces, Shoftim, llegamos al libro de Shmuel, Samuel. No vamos a hablar mucho de Shmuel mismo, pero sí vamos a decir, hay otro guiño aquí, porque Shmuel es uno de los personajes más anarquistas de la Torah. Shmuel no quiere reyes. Shmuel quiere que Hashem sea el rey. Y trata, cuando el pueblo de Israel le pide a Shmuel, que es el profeta del momento, el conductor del pueblo que quieren un rey, Shmuel intenta disuadirlos. Y fijaos, hay algo muy interesante, porque Shmuel nace de modo milagroso de su madre Haná. Y su madre Haná, que rogó, y tampoco vamos a contar toda esta historia ahora porque la hemos contado, pero cuando Haná recibió de Hashem el regalo del hijo que tanto había suplicado, ella dice que ese hijo fue Shaul, que lo llama Shmuel porque fue Shaul, que quiere decir pedido de Hashem, y por consiguiente lo va a entregar a Hashem y le va a dar un destino sagrado. Shmuel va a ser criado por el gran sacerdote previo a él, por Elí. Pero fijaos la palabra, Shaul quiere decir pedido, del Ishol, que es pedir o preguntar. Y es Shmuel, que yo no tengo del todo claro de dónde, cómo llegamos de Shaul, porque es Shaul, se llama Shmuel. No me queda del todo claro de qué manera, porque es Shaul, se llama Shmuel y no Shaul. Lo que me queda claro es que no podía llamarse Shaul Shmuel, porque él va a tener que coronar a uno que sí se llama Shaul.
Shmuel, el pueblo lo presiona que quiere un rey. Y Hashem le dice a Shmuel, está bien, déjalos que tengan un rey. Y Hashem es quien elige básicamente a Shaul. Y Shaul es un hombre que tiene cualidades muy interesantes. Vamos a llegar a Shaul a través de una suerte de sorteo, en el cual se elige primero de qué tribu va a ser el rey, por un sorteo, y luego qué familia dentro de esa tribu, y así. Y cuando sale en el sorteo, que es Shaul Ben Kish, se fijan, ¿dónde está Shaul? Y Shaul no está. Shaul no acudió siquiera al sorteo, porque Shaul tiene un conflicto. Shaul es un hombre muy tímido y muy humilde. Un hombre muy tímido y muy humilde, por naturaleza, tiene inclinación de tratar de pasar desapercibido, de que no se fijen mucho en él. Pero aparte de eso, aparte de ser muy tímido y humilde, es enormemente alto y grande, y es muy hermoso. Entonces, Shaul jamás pasa desapercibido. Siempre es el más alto de la clase, y siempre es el más bello de la clase. Es todo lo contrario de pasar desapercibido. Entonces, Shaul estaba en ese momento, Nehbaba Keilin, dice el libro de Shmuel. Shaul estaba ahí donde estaban las herramientas o las armas de guerra, en un depósito. Estaba ahí donde nadie lo ve, donde nadie lo molesta. Y entonces otros que ya saben quién es Shaul, dicen, bueno, si salió Shaul pero no está, bueno, vamos a hacer el sorteo de vuelta. Y entonces llega la señal de que Kadosh Baruj Hu de alguna manera, no, ahí está Shaul, Shaul aparece, Shaul es coronado rey, y Shaul tiene que aprender a vivir con eso. Y es un hombre paradójico, porque es muy humilde, pero tiene que ejercer autoridad, tiene que ejercer majestad, y no tiene permiso de no ejercer majestad. De alguna manera, para el principio de la historia, estamos en la otra cara de la moneda de Bilam. Shaul es elegido, Shaul el rey, se llama Mesías Hashem, el ungido de Hashem. Está ocupando el puesto de Mesías a ser el rey de Israel. Y cuando tú estás en una situación así, cada ínfimo detalle en que te desvíes de lo que está bien que hagas, abre un abismo. No es como si cualquiera del pueblo transgrede algún detalle. Tu transgresión pesa sobre el pueblo todo. Del mismo modo que cuando tú haces algo que silba con lo que Hashem espera de ti, cuando tú haces algo que es bendición, esa bendición es bendición del pueblo todo. De alguna manera se espera del rey que siga por el camino de lo que decíamos de Moshe, cuando decíamos de Moshe que es el alma colectiva de Israel. Que en el alma de Moshe entran las almas de todo el pueblo de Israel. Se espera del rey que sea así. Pero Shaul no es ese. Y Shaul comete errores. Porque un primer episodio es el episodio de la guerra con Amalek. Y ahí vamos a tener que aprender cosas también, porque ahí es donde empieza la caída de verdad. Amalek, hoy día cuando hablamos de Amalek, hablamos de un símbolo. Hablamos de una idea. La idea de un pueblo o un tipo de gente que quieren separar entre creador y creación, que quieren el mal, que quieren exterminar todo lo que esté conectado con lo sagrado, que quieren la oscuridad, que quieren ser los dueños de esto y que el creador no se acerque como si fuera posible. Y que por consiguiente no les importa en absoluto la vida del otro, y ni la dignidad humana, ni nada. Son crueles, son esencialmente crueles, son esencialmente malos. En esa época Amalek no era una idea, era un pueblo que vivía también acá al lado de nosotros, y un pueblo que quería el exterminio de Israel. Shaul recibe la orden del Creador de salir a la guerra y exterminarlos, no dejar nada, pero ni siquiera tomar botín, ni siquiera tomar del ganado de Amalek, exterminar todo, porque los amalequitas también son magos oscuros, bastante avezados, y si tú dejas
los animales de los amalequitas con vida. Ellos de alguna manera van a encarnar sus almas en esos animales y van a seguir adelante también. Tienes que exterminar absolutamente todo. Es la raíz de todo el mal. Pero Shaul tiene dos problemas. Primero, el pueblo quiere botín. El pueblo quiere riquezas. El pueblo reclama que si sale a la guerra, tiene que haber un botín para repartir después. Ese es el primer problema. Y Shaul cede a ello. Shaul tiene probablemente un segundo problema. Shaul no estaba programado íntimamente para ser rey. Shaul estaba programado íntimamente para estar en el depósito de las armas donde nadie lo molesta. Una vez que es rey, y de pronto cuando se encuentra frente a frente con el rey de Amalek, él no está frente a Amalek, él está frente a un rey como él. Es un rey frente a otro rey. Y entonces no puede exterminarlo como extermina a todo el resto de Amalek. Porque es un rey. Y él también es un rey. Y entonces le perdona la vida. Después Shmuel se va a ocupar de enmendar eso. Pero Shaul le perdona la vida y Shaul no puede perdonarle la vida. Porque Shaul es un rey, es un Mesías Hashem. Y ese es el primer error. Pero después de eso, Shaul, que obviamente con las características que hemos hablado recién, es obvio que es también un tipo muy inseguro de sí mismo, empieza a celar de su realeza, de su majestad, de su poder. Empieza a tener miedo de que alguien le quite su silla. Y empieza a celar, y en una historia que está a disposición de todos, a lo largo del libro, del primer libro de Samuel, Shaul recela de David, y Shaul está convencido de que David es su enemigo. ¿Quieres hablar algo de eso? No, quiero decir que, no sé si te tenía que aconsejar antes de decirlo, pero hay una sidra, ¿cómo se dice? Una serie. Una serie de 40 capítulos, que cuenta toda la historia de Shaul, tal cual como está en el Tanaj, la vi toda, y puedo decir que casi fuera de una equivocación sola. Hay un cuentito solo que no es verdad. El que quiere saber bien, conviene que lea, que la vea, porque es tal cual como está escrito en nuestros sabios y en el Tanaj. Perfecto, te lo puedo dar el nombre después. ¿Dónde son está? 40 en YouTube. Y es buenísimo. Bien. En español. Bien. En español. Bueno. Y yo la recomiendo para aprender la historia como es, porque en general cambian mucho de la verdad. Ahí casi nada, fuera una cosa que nos toca, bueno. que no tiene raíz, pero muy, no cambia lo principal. Y les recomiendo que la vean para aprender la historia y verla en vivo, no es lo mismo. Uno la entiende y la siente mucho más. Estén atentos, ese va a ser el primer post de Rav Ariel Beltrán en el patio del templo. Okay. O correspondería en realidad a la biblioteca del Templo de Pasos. Okay. Bien. Pero Shaul sigue cometiendo errores, porque cuando tú empiezas a ver las cosas distorsionadas, si no paras en algún momento, ya sea porque aparece un ángel con la espada desenvainada, que a Bilam tampoco le sirvió, pero podría haberle servido, o que te viene de repente un impulso de teshuvá y te das cuenta de que estás arruinándolo todo, si eso no pasa, empiezas a cavar el pozo cada vez más hondo. Porque el celo lleva al miedo, y el miedo lleva al odio, y el miedo y el odio llevan a la violencia, y llevan a la pérdida de valores, y a la pérdida de conciencia de quién eres, qué tienes que hacer, dónde estás. Entonces Shaul empieza a perseguir a David, y Shaul cree que él es el perseguido porque piensa que David quiere arrebatarle el trono. Y David ya ha sido denominado por Hashem para ser el sucesor de Shaul. Pero Shaul no lo sabe. Y Shaul cree que David le está queriendo arrebatar la realeza. Shaul está en una paranoia tremenda y hace todo lo posible por matar a David. Y David trata de demostrarle que él lo respeta como rey todo tiempo que es rey. Y que está para ayudarlo. Y ahí vienen unas cuantas cosas muy locas, porque en medio de todo esto, por ejemplo, David en un momento va a tener que refugiarse, ¿dónde? En los filisteos. Para poder salvarse de Shaul, David va
a los Plishtim, que se parece mucho a Palestinaim de ahora, los filisteos, la imagen es la imagen de los palestinos, de los palestinos malos, de los palestinos terroristas, no de todos los palestinos. Pero en ese momento era un pueblo muy pequeño y todos eran enemigos, todos salían a la guerra, todos querían el exterminio del otro. Y David en algún momento tiene que simular ser, haber desertado del pueblo de Israel y estar dispuesto a ayudar a los filisteos a vencer a Saúl. Y eso lo hace para defenderse de Saúl. Toda una historia impresionante. Mientras, en medio de toda esta historia, antes de lo que acabo de contar de David, David se refugia en un momento y pide auxilio a los coanim, a los sacerdotes, que viven en una ciudad que es solo de sacerdotes, una pequeña ciudad, que se llama Nob. 85. Murieron 85. Pero capaz que no todos sean sacerdotes. Dejó 85 muertos. Pero era una ciudad de ellos. Y los sacerdotes en ese tiempo hacían el trabajo de sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes tenían el efod y los urim betumim, las herramientas de comunicación y de recibir respuestas de Hashem, que tenía el primero que las tuvo fue Aarón el Cohen, el hermano de Moshe. Y cuando le consta a Saúl que los Cohenim, los sacerdotes, ayudaron a David, aun cuando David en realidad los engañó y les dijo que él venía de parte del propio Saúl, Saúl los hizo matar a todos, a los sacerdotes. Y en ese momento Saúl ya perdió el rumbo. Hace rato que perdió el rumbo por completo. Hay un momento que es completamente crítico. Saúl, el ejército de Saúl, el ejército del rey de Israel, es asediado por los filisteos, se viene la gran batalla. Se viene la batalla culminante de la guerra. Es muy cerca de acá donde pasa eso. Es en el Gilboa, y los Plishtim vienen del sur y arrancan de por acá cerca de la costa hacia el este, hacia el noreste, hacia la zona de Beit She'an. Y a partir de ese momento, Saúl está completamente a oscuras. Saúl tiene miedo. Saúl ve que todo se le va de las manos. Saúl no sabe qué hacer y no tiene a quién consultar, porque el propio Shmuel, que fue quien lo coronó, y que hay un amor inmenso entre Shmuel y Saúl. Shmuel murió 4 meses antes. Dicen los exégetas que Shmuel murió 4 meses antes porque no podía resistir. Él sabía el destino que iba a correr Saúl y no podía resistir verlo caer y morir de ese modo. Saúl no sabe qué hacer. No tiene profetas que lo asesoren. Hace tfilá, eleva su plegaria pidiéndole consejo a Hashem, y de ninguno de los modos legítimos de que dispone como rey para recibir una respuesta de Hashem no funciona. Hashem no le contesta. En el correr del último tiempo, Saúl hizo otra mitzvah muy grande, hizo algo enorme. Eliminó la idolatría del pueblo de Israel. Específicamente dentro de la idolatría, había algo que estaba muy expandido en la tierra de Israel, que era una forma de espiritismo que lleva el nombre en hebreo de Om. En esa suerte de espiritismo, lo que ocurre es que quien sabe practicarlo, hace lo que hace y dice lo que dice, y hace aparecer un alma de alguien que ya no está en este mundo. Y eso ocurre de un modo muy peculiar, porque el intermediario, el médium, ve a la persona a la que está trayendo, pero no la escucha. Y el que vino a pedir el trabajo del médium no ve a la persona que el médium trajo, pero sí la escucha. Saúl hizo supuestamente desaparecer a todos los médiums de la tierra de Israel. Al menos dio la orden de que eso fuera lo que ocurriera. Pero eso parece que no ocurrió de modo completo y total, porque Saúl, en el momento de mayor desesperación, decide que él tiene que interrogar a Shmuel. Y Shmuel murió
Entonces le pide a sus servidores, consíganme a alguien que sabe hacer el trabajo de O. Él mismo que hace unos pocos versos, en el mismo capítulo en el que vamos a estudiarlo ahora, creo que esto es en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, pocos versos antes, nosotros nos enteramos que Saúl tiene el mérito de haber exterminado la idolatría de la tierra de Israel y el culto de Og. Ahora Saúl pide a alguien que sepa hacer eso y tiene la respuesta inmediata: sí, sí, tenemos una mujer acá que se dedica a eso. Y que por supuesto lo hace de modo clandestino, porque sabe que se arriesga a la pena de muerte por el decreto del propio Saúl. De modo que Saúl espera que venga la noche, esa noche, mañana va a ser la gran batalla. Y Saúl no sabe qué hacer. Llega la noche, Saúl se quita sus ropas de rey, se disfraza de hombre cualquiera, así hace la gente que lo acompaña, y van a lo de esta mujer cultora de Og. A ella tampoco le dice que ella es el rey, y le cuesta convencerla de que haga el trabajo para él, porque ella tiene mucho miedo. Ella sabe que si el rey Saúl descubre que ella está haciendo eso, su sentencia es de muerte. Y de alguna manera, Saúl logra convencerla. Ella le pregunta, ¿a quién tengo que traer? Y Saúl le responde, a Shmuel. Ella hace lo que hace, dice lo que dice, y entonces le aparece la figura de Shmuel. Y le aparece, y ella sabe que en general, las personas ya muertas, que ella trae a presencia en este mundo con sus artes, se ve de ellos primero los pies, y después se sigue viendo el resto de la persona. Se, no está bien dicho, ella es la única que ve. Pero ella ve que Shmuel viene primero la cabeza, y entiende que eso es una señal de reverencia para quien pidió que viniera Shmuel. Y entiende que entonces Shmuel está rindiendo reverencia. Este hombre que vino acá a pedirme que lo haga aparecer, solo puede ser el rey Saúl. Y ella lo acusa a Saúl de haberla engañado. Y Saúl le dice, Saúl comete otro error. Y es un error que tiene tanto que ver con este momento justo antes de Rosh Hashaná, y con la anulación de juramentos que hemos hecho y que algunos de ustedes van a hacer todavía hoy, que lo tuvieron el otro día, con ayuda de Hashem. Saúl le jura como se jura en ese momento y como tanta gente hoy, dice, ¡Hay Hashem! ¡Viva Dios! Como decir, ¡vive Dios! Si vas a tener algún daño por hacer lo que estás haciendo. Y él en realidad no puede jurar eso. No está en sus manos jurar eso. De todos modos, siguen adelante. Le pregunta a Saúl para asegurarse que es Shmuel el que vino. ¿Cómo se ve el hombre que ves? Y ella le dice, es un anciano con un saco. Y no vamos a entrar mucho en eso ahora, pero a lo largo de toda su carrera, Shmuel, desde niño, vemos la constancia con que cada año su madre le hace un saco. Y Shmuel cada año tiene un saco. Y Shmuel siempre aparece vestido con un saco. Y ahora cuando viene del mundo de la verdad a aparecer ante Saúl, aparece también con un saco. Y Shmuel viene furioso y ahora habla con Saúl. Y la médium no lo escucha, porque sabemos que la médium solo ve y no escucha. El diálogo es solamente entre Saúl y Shmuel. Y Shmuel está furioso con Saúl. Dice, ¿por qué me hiciste venir de esta manera? Y Saúl le explica, estoy solo en el escenario. Hashem no me contesta de ninguna manera. Pero Saúl no le dice, no, los Kohanim tampoco me contestan porque él los exterminó. No puede quejarse de eso. Pero Hashem no le contesta. Entonces Shmuel le contesta. Saúl le pregunta, ¿qué va a pasar en la guerra? Y Shmuel le dice, ya pasó.
ya pasó. Tú ya no tienes la majestad en tu mano. Ya no tienes el apoyo de Hashem para ser rey. Si vas a la guerra, si sales a la guerra, tú y tus hijos van a morir. Y no solo tú y tus hijos van a morir, sino que muchos de tu pueblo van a morir a manos de los Plishtim, a manos de los filisteos. Y completa Shmuel y le dice, ante la indecisión de Shaul, Shmuel le dice, pues Shmuel ama entrañablemente a Shaul, y le dice, no te preocupes, mañana tú y tus hijos van a estar aquí conmigo. O sea, en el jardín del Edén, donde está Shmuel, porque a la postre, la mayor parte de su vida, Shaul es un hombre tzadik, y es un hombre que quiere bien. Se cayó, pero es un hombre que quiere bien, que quiso bien a su pueblo, y que quiso cumplir con la mitzvah de Hashem. Y Shmuel le dice, mañana tú y tus hijos van a estar aquí, en el Edén, en el paraíso, conmigo. Y entonces, ahora sí nos acercamos a nuestro desenlace. Shaul sale a la guerra. Más o menos al mismo tiempo que esto está pasando, David está venciendo a Amalek, que prendió fuego la aldea donde él y muchos de los suyos vivían, y secuestró a todas las mujeres y los niños, y robó todas las riquezas. Shaul sale, David, para decidir si sale a perseguir a Amalek o no. Sencillamente eleva su tefilá. Le pregunta a Hashem, David todo el tiempo hace tefilá. Y por eso es que David es quien tiene que suceder a Shaul. Porque ya vimos este tipo de realeza. Ahora, la verdadera realeza de Israel va a ser la realeza de la conexión con Hashem. La conexión de un rey que es también el autor de Tehilim. La conexión con un rey que es músico. La conexión con un rey que basa toda su majestad y todo su poder en su conexión con el Creador. David eleva su tefilá y le pregunta a Hashem, ¿salgo a perseguirlos a los amalequitas? Y Hashem le contesta, por supuesto, los vas a alcanzar, los vas a vencer y vas a rescatar todo lo que tienes que rescatar. Y eso es exactamente lo que hace David, no vamos a contar toda la historia ahora. Shaul, entre tanto, sale a la batalla y es exactamente todo como le dice Shmuel. Hasta que llegamos al capítulo 31, el último capítulo del primer libro de Shmuel, en su segundo verso, dice así: y se pegaron, o sea, así, se pegaron los Plishtim, los filisteos, a Shaul y a sus hijos, y dieron un gran golpe los Plishtim, y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquishua, los hijos de Shaul. Pocas palabras más tarde, Shaul mismo, que ya entiende perfectamente la situación, sencillamente va a parar su lanza y se va a dejar caer sobre ella y va a morir atravesado por su propia lanza. El punto en que todo se termina es este verso. Samuel 1, 31-2. En el momento en que los Plishtim rodean a Shaul y a sus hijos, matan a sus hijos, y Shaul ya sabe ahí que efectivamente todo se terminó. Perdón, algo fundamental que olvidé. En la revelación de Shmuel, Shmuel también le revela a Shaul que el que lo va a suceder, ahora no más, en 15 minutos, es David, a quien Shaul considera su archienemigo, y en realidad no lo es. Ahí es cuando Shaul le cae la ficha, decimos. Y Shaul entiende que se terminó toda la historia. Por favor, mostrame el... Esto, ah, no, el Zuc. Sí. No, es que, sí, sí, ya, no quería otro más. Es que ahí, el tema es que antes hablaste de Ishit e Inmi. ¿Con? Sí. ¿A dónde yo vemos la diferencia entre Inmi y Beiti? Inmi quiere decir, los dos quieren decir en español conmigo. Pero dijimos que hay dos clases de estar conmigo.
estar conmigo en la idea, estar conmigo juntos, porque estamos yendo con el mismo camino, caminando juntos. Al principio el creador le dice a Binam, anda con ellos, con el cuerpo tuyo y ellos en el mismo camino, ¿no? Después le dice, anda con ellos, como dijiste, imam, significa la misma idea. Anda con la idea de ellos. ¿Por qué? Porque te necesito de esa forma. Tú quieres bendecir y te sale bendecido. Y ese es el honor del creador. Se demuestra quién maneja el mundo. Cuando viene el rey Shaul y con la brujería que hizo por esta bruja, hace subir a Shmuel, hace bajar a Shmuel del mundo, del otro mundo. Shmuel ya había fallecido hace un año, más o menos. Entonces, ¿qué le dice? Un majara ta inmi. Así que dice, benjitzati. Mañana vos estás conmigo, le dice Shmuel. Mañana te matan, un majara ta inmi. Estás conmigo. ¿Qué quiere decir inmi? No, en otro mundo. No, inmi quiere decir conmigo, en el gané el paraíso conmigo, dicen nuestros sabios. Exacto. Si tú te dejas mañana matar con tus hijos, estás conmigo. Pregunta Shaul, dice nuestros sabios, ¿y si me quiero escapar? ¿Se entera Joran? ¿Quién? Adiós. Este es el último pero antes. ¿Y si le...? Periclame. Ok. Esto antes. Kitsu, ¿dónde está la contestación de la...? ¿Quién? Viene acá, acá. Le dice... te va a dar Hashem a Israel, a tu pueblo, en la mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos y mí van a estar conmigo. ¿Qué dice? Y mí quiere decir en el paraíso conmigo, no nada más que en otro mundo, pero cada uno en su lugar, no en el mismo lugar conmigo. También aparece aquí. En mi mismo lugar. Combinado aparece aquí. Es decir, que hay una relación entre los dos cuentos que no tienen aparente. Tienes que ver, porque Bilam es el brujo, Shaul va a la brujería. Cuando viene Shaul y pregunta a Shmuel, decime la verdad, si yo en vez de ir a la guerra me escapo, y dijo al pueblo Israel que guerre, que pierda, pero me escapo, ¿me voy a salvar? Dice, sí, te vas a salvar. Pero si tú quieres el tikkun de verdad, anda a la guerra, que tú y tus hijos sean matados, pero te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Shaul dijo, lo único que me queda, el último tikkun que me queda, es ir a la guerra y morir. Porque después, por lo menos, tengo futuro en el otro mundo. Si yo me escapo, se terminó mi historia acá y allá. Se dejó, no le dice a los hijos. No le dijo eso. Sale a la guerra, convenciendo a todos que van a ganar, sabiendo que no. Sabiendo que él va a morir. Sabiendo que el reinado de él va a pasar a su enemigo, que por él mató a los 85 sacerdotes. Y no le importa. En este momento se agarra y dice, se terminó mi historia. Ahora lo que el creador quiere, hago. En contra de todo lo que yo quiero. Lo mismo le pasa a Bilam. Se terminó mi historia. Mi mula se muere. Mis intenciones desaparecen. Ahora voy como un tonto a hacer justo al revés lo que yo quiero. Me van a pagar si maldigo y me van a sacar con vergüenza si bendigo. Y yo sé que voy a ir a bendecir y voy. Y así fue. Lo manda Balak al final con Bizayón. Lo echó a patadas, como se dice. Lo sacó con una vergüenza. Pasa lo mismo. Shaul se rinde y dice, ahora lo que el creador es, y se terminó. Si tenemos que tener en cuenta que lo que queremos aquí no es estudiar ese tema, es tener, saber qué nos pertenece a nosotros. Si el valor numérico de nuestro año nuevo es estos dos párrafos, que no tienen nada que ver porque la historia tiene diferencia de cómo... De alguna manera es una escalada, si te fijas. De años. No, pero es una escalada. Cuando salen de Egipto, salen de Egipto, son antes de los 40 años, son al principio. Y esto está después de más como mil años, puede ser, más o menos, no sé. ¿Cuántos siglos? Por eso. Pero aparte, ahí vuelve la historia a pasar. Y la escalada es distinta, porque Bilam es un malvado, pero Shaul no es un malvado. Entonces, Bilam. La intención de Bilam del primer día que aparece Bilam hay que entenderla. Bilam vino para prevenir que Moisés no nazca. El que dio la idea de tirar a los chicos al mar para que no aparezca Moisés fue Bilam. Y Tro dijo que no. Bilam dijo que sí y yo se cayó. Pero fue Bilam.
Bilam es el que quiere frenar la redención de Egipto. Que el pueblo de Israel no sea pueblo. Le sale mal. Él mismo nada más que le sale mal, va y bendice. Pero sí. No, no, pero vamos a bajar para volver acá. Porque... No, no, tienes que ver acá. Acá lo mismo. Shaul, toda la lucha de Shaul, por malo o bueno, es lo que no venga el reinado de David. El reinado de David es la Geulah. El reinado de David es el Mashiach. Shaul, no por malo, él no entiende que se llama Shaul, dice el Ramón, me ocuparé, la palabra, préstame. Shaul, Ani Shaul, presta. Tengo el reinado prestado para dárselo al Malhut, a David, él es Yesod al Malhut. No, él no se lo quiere dar. Se lo sacan a la fuerza. Tú tienes un reinado. En vez de luchar para tenerlo, tienes que dárselo como Jonathan. Jonathan entiende eso. Y quiere a David. Jonathan, el hijo de Shaul. El hijo de Shaul quiere a David. Mi plata, Batfa, dijo Shaul. David dijo: me quiere más de lo que se quiere Nabat Nashim, lo que una mujer crea a su hombre. ¿Por qué? Porque una mujer puede crear a su hombre por su familia. Pero aquí es al revés. Dice Ramón Ipano: ¿quiénes son esas mujeres? Rachel y Lea. El cuento de Rachel y Lea era que cuando Rachel. Jacob vino, tenía que casarse con Lea, perdón, con Rachel. El padre era de noche y engaña y le pone entrar a la hermana mayor. Pero en verdad no podía salir bien porque tenían señales que Jacob le pregunta y Rachel contesta. Y la única que le sabía era Rachel. Entonces, ¿qué hizo Rachel? Le da esos secretos a Lea. Entonces, cuando Jacob le pregunta a la otra mujer, a su hermana mayor, sale todo. ¿Por qué? Porque así quiso el Creador. Un amor que no tiene motivo. El amor de Jonathan es más todavía. Tú eres el rey, tú sos el heredero. Y tú me quieres a mí cuando sabes que yo voy a ser el rey en tu lugar. ¿Por qué? Porque Jonathan entiende que el reino de David no es un reino. Es el tipún del mundo. Es el reino. El rey. David lo que va a hacer es devolver el reinado a Hashem. Bueno, ahora cuando Shaul al final llega a la conclusión que se puede escapar y no se escapa, se deja matar. Se terminó. Ahora él acepta en ese día, ya se portó mal toda su vida, pero ese día dijo, ahora se terminó. Ahora el reino de David empieza. Y yo no me meto más a prevenir, al revés. Me dejo desaparecer para poder dar lugar al reino de David. Bien. Entonces estamos en nuestro segundo verso, 5783. Y queremos entender qué es lo que pasa acá. Porque en el caso de Bilam, como explicaste ahora, es, bueno, es el más malo de todos los malos, 5783, punto de inflexión va hacia su perdición, aunque parezca estar en su apogeo. No, poner las dos cosas que yo quise decir es esto. Bilam era, sin comparar a Bilam a Shaul, Bilam era el que quería frenar la redención de Egipto, y Shaul la redención del rey de David. También sí, sí, sí. Pero no, pero yo voy a algo más sencillo, más sí. Abajo podría. Es muy importante eso. Sí. Pero... en el caso de Bilam, el punto de inflexión que lleva a su perdición está bárbaro. Si tengo que mirar en el panorama del mundo, se me ocurren algunos nombres que se los puedo endilgar ahí. Pero en el caso de Shaul, es mucho más sutil. Porque en nuestro verso 5783, efectivamente se termina todo para Shaul. Y Shaul no era malo. Shaul era el mandatario bueno, el líder, el monarca bueno, que se equivoca. Y entonces empieza en una pendiente en la que podría haber frenado y hacer teshuvá un montón de veces. Pero no logra hacerlo. Y entonces se pierde y arrastra a su pueblo a la perdición. Arrastra a su colectivo a la perdición. A la mortandad, a perder la guerra. Y entonces inmediatamente después de eso surge el reinado de David. Que no porque sí, hasta el día de hoy, cuando hablamos de la figura central de Mashiach, decimos Mashiach descendiente de David, y cuando decimos que esperamos recuperar el reinado sobre la tierra de Israel, hablamos del reinado de David y su descendencia. Esa es la línea que instituyó David, que es devolver el reinado al Creador. 5783, un punto de inflexión maravilloso, en potencia, que tenemos que saber merecer y que tenemos que saber, además, expandir ese merecimiento,
generar conciencia con la ayuda de la Shem. Creo que este es un buen punto. Llevamos hablando una hora y veinte. Una hora y veinte, no, una hora y media. Bien, este es el punto justo en el que podemos callarnos nosotros la boca un momento y dejar que levantéis manos o que comentéis. Después de los comentarios y el intercambio que tengamos, vamos a hacer una tefilá Nishmat Kol Hay, la última tefilá Nishmat Kol Hay compartida en el Templo de Pasos de este año. Y después de eso, quienes no han hecho, no han podido hacer su anulación de juramentos días atrás, lo vamos a hacer rápidamente sin demasiadas explicaciones. De modo que, por favor, si... ¿Quién quiere hablar por ahí? ¿Quién quiere hablarnos? Shalom, Rabbi. Shalom, shalom. ¿Se oye? Por supuesto, fuerte y claro. Shalom, Harraf Daniel y Harraf Ariel. Shalom. Gabriel tuvo que salir un minuto, pero ya vuelve. A los dos. Rabbi, quería hacer una... Ok. Quería hacer una conexión con una... En una clase que tú diste hace unos años de una serie que se hizo en España, justo estabas explicando los tres niveles de el Tikkun del Baal Shem Tov. Y hubo una de esas clases que particularmente a mí me marcó mucho y fue justo cuando estabas analizando unos valores numéricos para explicar lo que era la aceptación, la hantaká. Y uno de esas cifras era equivalente... gracias. Una de esas cifras equivalía a un pasuk que yo no recuerdo esos detalles. Lo que yo recuerdo es lo que decía y era justamente una frase que dijo Shaul, justo hubo un momento en el que él reconoció y él dijo algo así como, fui un estúpido, o sea, fue algo así era la traducción. O sea, hubo un momento en el que él reconoció, aceptó, eso era como el ejemplo de la esencia de lo que es la aceptación. Claro, porque lo decías porque era equivalente numéricamente, entonces... No sé en qué momento fue eso, pero creo que vale la pena conectar eso porque justo en su momento final es cuando, a pesar de todos los errores, sí hubo un punto en el que reconoció, él aceptó que se había equivocado, que no sé exactamente por cuál de tantos errores, capaz por todos. Por eso ocurrió después de lo de Amalek. Cuando Samuel le hace así y le dice el verdadero significado de lo que él mismo acaba de hacer, y Shaul entonces hace teshuva por eso y declara, he pecado, he desobedecido, y entiende que hizo mal y que no tiene modo de reparar. Por eso ahí empieza el fin de alguna manera. Sí, es eso mismo, gracias Baruch Hashem. Gracias. Gracias. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Bueno, si no hay más comentarios, yo propongo vamos a invertirlo, así Rav Ariel está presente en el Nishmat Kol Hay, que tuvo que salir unos minutos. Todos quienes quieren hacer su anulación de juramentos tienen consigo nuestro PDF con el orden de la ceremonia. Sí, Rab. Bien. Entonces, sí. Les voy a pedir a todos los que van a hacer ahora su anulación de juramentos que abran sus micrófonos todos a la vez, se pongan de pie, donde estén si pueden. Si están viajando a toda velocidad en algo, quédense sentados. Y
Empieza donde dice: escuchad por favor, señores míos. Y a partir de ahí, con ayuda de Hashem, vamos a limpiarnos de todos los juramentos y votos para ver que pudimos haber dicho. Adelante. Sean todas anuladas para ti, todas absueltas para ti, todas permitidas a ti. No hay aquí promesa, ni juramento, ni prohibición, ni convenio, ni obligación de pensamiento. Hay aquí, en cambio, perdón, disculpa y expiación. Así como nosotros concedemos anulación en el tribunal de aquí abajo, de la misma manera sean anuladas en el tribunal celestial. Adelante, hermanos. Declaro públicamente ante vosotros y en adelante, por alguno desde ahora y en adelante, los que están anulados y que vienen a publicar públicamente que tomes conmigo. Gracias, ahora, olvidaste y yo las adelante, todas las noticias que me han dado cuando yo desde ahora me arrepiento, me arrepiento de todas ellas desde ahora para siempre.
Todas sean anuladas para ti. Todas sean absueltas para ti. Todas sean permitidas a ti. No hay aquí proscripción, prohibición ni maldición. Hay aquí, en cambio, culpa, perdón y expiación. Así como eres liberado por el tribunal de aquí abajo, del mismo modo seas también liberado por el tribunal celestial. Y ello no dejará rastro alguno. Todas las maldiciones se convertirán en bendiciones. Como está escrito, y Adonai tu Elohim convirtió la maldición en bendición para ti. Pues Adonai tu Elohim te ama. Qué maravilla, llegamos limpios y enteros para Rosh Hashaná. Amén, amén. Gracias. Una grave curiosidad. ¿Se entendió algo de todo lo que hablamos? Porque generalmente tenemos comentarios, tenemos preguntas. ¿Nos entendieron? ¿Se escuchó en absoluto? Se entendió muy bien, por lo menos yo entendí. 5783 perfecto. Sí, se escuchó perfecto. Ahora sí. Mejor hablen de uno. ¿Se dan cuenta qué punto de inflexión maravilloso se hace propicio para 5783? Todo este mundo del reinado del mal que a veces parecemos sentir y que nos estremece, los dos versos del Tanaj que valen lo que nuestro año, dicen que se termina. Dicen que tenemos permiso de hacer que se termine con nosotros. Que se termine el reinado del mal y que empiece el reinado del bien. Con ayuda de Hashem, ahí estamos. Tiempos de Geulá. Tenemos, ¿qué versión de Nishmat Kol Hai tenemos hoy? Zulema, tú estás por ahí, vas a leer en español, o vamos a leer nosotros en ibrit. Zule sí está, a ver, ¿cómo la vi hace rato? Yo la tengo si necesitas. No está Zulema, entonces si quieres la decimos en hebreo. Muy bien. ¿Y ustedes tienen el texto en español para seguir? Sí. Con ayuda de Hashem. Ahí sí. Estamos. Ishmat kol hay, tebarechet shimcha, Adonai Eloheinu, beruach kol basar, tefa'er utromem, zichrecha malkeinu tamid, min haolam ve'ad haolam ta'eil, umibal adecha in lenu melech go'el u'moshia, podeh u'matzil u'meparnes ve'one u'merachem bechol etzara ve'tzuka, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאות אדון כל תולבות המהולל בכל התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. באדוני העיר, הנה לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ מרדמים, והמסיח אילמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים. והמפענח נעלמים, לך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא אישי רק הים, ושנינו רינק ההמון גלב. ושפתותינו שבח כמרחבי רקיעה, ועינינו מאירות כשמש וכירח. וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ברגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו. על אחת מאלף אלף אלפי אלפים וריבי רבבות, פעמים הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עם אבותינו ועימנו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ושובע קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחלואים רעים ורבים ונאמנים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך, אדוני אלוהינו. ואל תתשיינו, אדוני אלוהינו, לנצח. על כן, איברים שפלגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישמחו ויפוארו וישררו וירוממו ויעריצו, ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע.
בכל קומה לפניך תשתחווה, בכל הלבבות יראוך, בכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמרנה, אדוני, מי חמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, שבועת אני אם אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, מי ידמלך ומי ישמלך, מי יערוך לך, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים בארץ, מהללך ושבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, בכל קרביי את שם קודשו, האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא ונוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, לברך, לגלה ולכנס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך, משיחך, ובכי נשתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש, בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם, אתה אל. סיינה וולונטד, לפלברה ולטרה בוקס. Y la razón de nuestros corazones está ante ti. Adonai, nuestra roca y punto fijo de redención. El que hace shalom en sus alturas, él hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todos los pueblos del mundo. Y digamos, amén. 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 Qué honor poder hacer esto. Qué honor es poder estar aprovechando la tecnología que muchos sueñan usar para mal, para estar con nuestros pasos creando un templo. Ahí estamos juntos, Javim. Con ayuda de Hashem seguiremos teniendo alguna comunicación más hasta la víspera de Rosh Hashanah el domingo. Y quiera Hashem que todos los puntos que pusimos en el camino, aunque sea por el hecho de estar juntos compartiéndolos y creyendo fervientemente en que es posible, quieran nuestras mitzvot llegar, sea quiera Hashem que nuestras mitzvot lleguen a lo alto y abran las puertas para que toda la bendición que estamos invocando de verdad se realice en este año que comienza. Que sea año de redención y de bendición y de buen amor y de prosperidad y de salud para todos con ayuda de Hashem. Y seguimos juntos. Esto recién empieza, Javerim, queridos. Shalom, shalom. Shalom, Baruch Hashem. Shana Tová, año dulce y bueno para todos. Shalom. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.